Lamento profundamente que el senador Gustavo Bolívar, ante la ausencia de argumentos, acude a la agresión personal. Yo no voy a hacer lo mismo, no es necesario, él solo se desenmascara. Yo me limito a pensar que Gustavo Bolívar es o mitómano o tiene amnesia. Aquí les dejo, colegas, el audio de lo que dice el senador Bolívar. Y se llama artículo por artículo. O sea, uno en un artículo de Roy, Miguel, pidió una proposición, la hizo votar además. Artículo por artículo. Sí, son 90 artículos y cada artículo, para que usted sepa, son 2 horas o 3 de discusión. Entonces él quería que esto llegara a 3 semanas más, decía, pero tenemos hasta diciembre. ¿Por qué? Porque la oposición estaba montada en la cresta de la ola de la impopularidad de la reforma tributaria y cada día le da rédito a la oposición y Gustavo Petro perdía todos los días un punto de popularidad. Entonces dijimos, vamos a aprobarla ya o se va esta semana a 30 puntos. Entonces, la estrategia es aprobarla esta semana y como sea la sacamos. Si alguien no estudió como oposición fue él. En vez de estar dando los debates, estaba en la calle financiando a la primera línea, incendiando al país. Acaba de decir el Banco de la República que donde arrancó la alza de los precios de los alimentos fue por cuenta precisamente de esos bloqueos violentos, en donde él y varios colegas se dedicaron fue a empoderar a los criminales. Hoy se rasgan las vestiduras cuando son ellos y siguen siendo las fábricas de las fake news. No solamente lo hicieron en la campaña acabando con Fajardo, Fico, sino que siguen corriendo la frontera moral para acabar con cualquier persona que se les oponga. Ya sabemos los colombianos cómo funcionan y acuden es a la calumnia, al desprestigio, a la destrucción personal porque no tienen argumentos. Son ellos además los que están destruyendo este país. En muy poco tiempo han hecho mucho daño. Y paradójicamente critican los últimos 20 años de gobierno, cuando hoy gobiernan con buena parte de los que gobernaron en esos 20 años. No solamente hacen lo mismo, sino que incluso actúan peor de lo que tanto criticaron. Su incoherencia los va a condenar. Yo aquí sigo siendo coherente, sin negociar mis principios. Y a pesar de las ofensas, los ataques, las agresiones personales, aquí sigo. Y podremos ser minoría en este Congreso, pero representamos a mitad del país. Solo basta ver las últimas marchas y la marcha de ayer. Gracias a la ciudadanía libre que salió a marchar el 26 de septiembre, el 22 de octubre, el 29 de octubre en contra de un gobierno autoritario. Ni con la nómina del Estado llenan la Plaza de Bolívar. Seguramente correcciones harán, porque si algo saben hacer es manipular la plata del Estado para engañar a los colombianos. Aquí seguimos firmes, no nos vamos a rendir. Ellos dicen que se desnaturalizan los artículos 216, 217 y 218 de la Carta Constitucional. Nosotros en su momento lo expresamos en la plenaria del Senado y por eso objetamos ese artículo del Servicio Social para la Paz en el 418. Pero además ellos tienen razón cuando dicen que el servicio militar obligatorio se certifica cuando las personas también cumplen un entrenamiento, unas funciones de un tipo misional y constitucional que no se puede cambiar a través de una ley ordinaria. Entonces yo simplemente quiero dejar la constancia porque a mí me preocupa y me preocupa porque el propio Ministerio de Defensa ha dicho que el reemplazo por soldados profesionales debe ser gradual para no poner en riesgo los temas de seguridad y defensa de la nación. Ha dicho también que el servicio militar es un tema constitucional y por lo tanto no se puede reformar a través de leyes ordinarias. Entonces yo simplemente quiero dar como constancia este concepto porque creo que este que es un concepto muy bien argumentado jurídicamente contra el proyecto debió también tenerse presente estos mismos argumentos que valían para la votación de la 418 sobre el servicio social para la paz. Muchas gracias, presidente. Palabras. El día de ayer publiqué un video donde sorpresivamente el senador Gustavo Bolívar confesaba que la reforma tributaria había que aprobarla como fuera, literalmente a las patadas, para que Gustavo Petro no siguiera perdiendo popularidad. A medida que los colombianos conocían la reforma tributaria, Gustavo Petro, según las palabras de Gustavo Bolívar, perdía un punto diario en popularidad. Y para que no llegara a 30 puntos, había que sacarla. Es evidente que aquí no les importó la gente, les importó su proyecto político. Este audio, que además publiqué completo, fue producto de una conversación en un podcast del senador con María Jimena Duzán.
En segundo lugar, tengo que reiterar que esta reforma tributaria está profundizando la incertidumbre y la desconfianza en el mercado colombiano y está generando un miedo masivo a invertir en Colombia y ya empezamos a ver los efectos. Hoy vemos, por ejemplo, cómo lo plantea el presidente de ACP frente al sector de hidrocarburos, pero son muchos los que han manifestado que Colombia ya no es un país atractivo para invertir. Así que va a aumentar la pobreza, el desempleo y la inflación. Insisto, y pronto veremos los resultados. Tercero, la conciliación en el Congreso tiene que cambiar. Si renovamos este Congreso y si este es el gobierno del cambio, la conciliación tiene que ser diferente. Es cómico que cuando uno se queja de los procesos de conciliación del gobierno, de este gobierno, justifiquen lo que están haciendo con lo que hacían los anteriores, que tanto supuestamente criticaron. Yo le pedí a este Congreso que me permitieran hacer parte en, de acuerdo al artículo 187 de la Ley Quinta, parte de la Comisión de Conciliación, y no me lo permitieron. No solo justificándolo con las artimañas del pasado, con las cuales yo no estoy de acuerdo, sino que particularmente negándome un derecho. Y por último termino diciendo, presentaré un proyecto de ley para reglamentar esa conciliación, porque es evidente que hasta el momento la oposición no ha tenido las garantías para participar en unas comisiones que, como Humberto de la Calle llamó hace unos años, es la caja negra del Congreso. Es el triángulo de las Bermudas. Y tristemente este gobierno también está utilizando esa instancia para legislar por encima del...